quiere decir, si quieres, abrimos turno de palabra, son las 2 menos 10. Preguntas. Si alguien quiere decir algo más, no solamente en relación con los indicadores, sino como ayer no tuvimos la oportunidad tampoco de hablar y de intercambiar, sí que me gustaría que nadie se quedara con el interés. Hola, buenas. Me llamo Juan. Dos preguntas. Me gustaría saber cuántos directores de centro hay aquí. Siguiente pregunta. Hay dos manos detrás de ti. Sí, la otra pregunta sería, si es tan buena y está demostrado que es buena y es, entre comillas, obligatoria la inclusión, ¿por qué desde inspección no se trabaja este tema? ¿Me lo preguntas a mí? No, se lo pregunto al señor. Ah, vale. A mí me lo preguntas. Bueno, si quieres alguna llamada ahora a inspección y a ver qué me dicen. Yo vuelvo a decir lo mismo que dije el otro día. La inclusión viene en la ley escrita. En la ley puede venir todo lo que se quiera. En lo de los derechos humanos también está escrito desde hace muchísimos años. La convención está escrita desde hace muchísimos años. Fijaros hasta qué punto. Lo que yo decía el otro día de que cualquier niño en principio tiene que ir a un sistema educativo conjunto, lo dice la Convención. La Convención ahora mismo tiene el mismo rango que la Constitución y el Tribunal Constitucional ha dado la razón a excluir a un chaval fuera. Entonces, bueno, pues a lo mejor tendríamos que empezar a formar a los jueces. Puede ser. Posiblemente. Sobre derecho internacional. A lo mejor tendríamos que empezar a formar a la inspección, pues también puede ser. Quiero decir, sobre la mirada de la inclusión, del otro día no lo puse, pero yo creo que la mirada de la inclusión es compleja porque es muy distinta. Responde a muchos factores y a veces también puede responder a muchos intereses y a muchas formaciones distintas. Es decir, vosotros habéis visto en prensa, y teóricamente la ley dice inclusión, habéis visto en prensa algo tan caótico como que un grupo de padres haga huelga de niños porque hay una persona con discapacidad en el aula. Ha salido en prensa. O sea, eso es terrible. Y se ha producido. La inspección tenía que velar, no voy a hablar aquí por la inspección, puedo hablar un poco a nivel personal, ¿no? La inspección tiene muchas misiones. Y tiene misiones más importantes, bajo mi punto de vista, que la de ver si el horario se ajusta a lo que se tiene que ajustar. Evidentemente es una de sus misiones. Pero si os leéis el decreto que regula la función de inspección, una fundamental es la de orientar y acompañar los procesos educativos que se están dando en los centros. Si alguno me hace la pregunta de por qué no se hace, no lo sé. La realidad es que la ley dice que el sistema educativo español será inclusivo y equitativo. Eso por un lado. Y después tenemos leyes internacionales de obligado cumplimiento. Que no lo estamos haciendo. Yo muchas veces pienso que más allá de ponernos en nuestro sitio, que nos tenemos que poner a la hora de que los derechos humanos y los derechos de las personas, de todas, se cumplan, yo creo que lo que hay que empezar es avanzar conjuntos y empezar a decirles a los que son responsables de determinados procesos que podemos trabajar juntos. Yo he comprobado durante el tiempo algo que decía Marta hace un segundo. Cuando uno se pone a trabajar en un centro, muchas veces se encuentra con que al resto de los compañeros tú dices, mira, voy a tirar con esto para adelante y tal. Ah, no, mis alumnos no. Bueno, vamos a ver, tus alumnos. Certificado de paternidad o de maternidad, ¿no? Tus alumnos. De momento, los alumnos, que yo también son míos, pues estamos todos aquí juntos, van a trabajar. Y me encantaría que en este proceso tú estuvieras a mi lado. Vale, el trabajo, uno se da cuenta que cuando ha terminado, lo ha hecho uno solo. Pero ¿qué he conseguido con eso? Que mi compañero o mi compañera esté al lado. Que mi compañero y mi compañera haya estado en el proceso. Que mi compañero y mi compañera haya visto que ese proceso al final ha sido exitoso. ¿Qué he conseguido con eso? Que al año siguiente mi compañero o mi compañera me diga, quiero estar contigo en esto. Son pequeños logros y avances. No con esto he salido o me voy a la tangente de tu pregunta. Hay mucha inspección, muchos inspectores
que están apoyando los procesos de inclusión que se están dando en los centros, que están favoreciendo flexibilidades horarias, que están convencidos que es ley, que hay que aplicarla, y hay otra serie de inspectores que, bueno, pues están en una función más tradicional de lo que es la inspección, pero que yo estoy convencido de que poco a poco es un proceso que se puede ir transformando también, ¿no? Pero es que me lo preguntas de inspectores y yo te lo pregunto también de directores en centros escolares puestos a dedo, ¿eh? Cuando la cultura era al director lo escoge el claustro. Quiero decir que son procesos que, bueno, que... Yo de momento estoy convencido que los centros tienen que ser inclusivos, que la inclusión es posible. La inclusión no, los procesos de inclusión que se den en los centros son posibles y que trabajar juntos es posible. El resto me cuesta poderlo contestar, ¿no? Yo de todas formas tenía una reflexión en lo que ha hablado Marta, que quiero agradecerle mucho el esfuerzo que ha hecho no encontrándose bien para estar 2 horas. Y estar 2 horas antes me decía, es que lo hago mucho mejor, digo, lo hace mucho mejor, anda, que si yo estuviera con fiebre ahí lo iba a estar siquiera haciendo, ¿no? Pero en el iceberg ese que ha puesto, me ha dado por pensar, y estaba aquí haciendo dibujitos, porque la parte de arriba ponía las prácticas. Y yo una reflexión que me gustaría sacar a nivel de lo que puedan ser estos 5 días juntos, es que evidentemente en esto, ahora, hoy, esta mañana, mañana, vamos a ver prácticas de avances, pero cuidado con las prácticas. Las prácticas se pueden quedar en mero activismo si debajo no hay una reflexión profunda sobre lo que realmente hace que esas prácticas puedan ser inclusivas o no, que son las políticas que se están dando en los centros, ya no hablo de las políticas generales, y las culturas, es decir, toda esa serie de valores ocultos que ya se dan por hecho que están en los centros. Y todo esto, evidentemente, acompañado de unos valores de inclusión que no pueden ser de otra forma que basados en la ética y en los derechos humanos. Lo digo porque el otro día, no hace mucho, tuvimos una discusión interesantísima, y esto es una invitación, con compañeros de Latinoamérica, y yo les decía, me presiento, es una opinión personal, totalmente personal, me presiento que nos estáis sacando una ventaja terrible. Y me decía, ¿y eso? Digo, no estamos generando pensamiento. Y generar pensamiento es necesario, generar pensamiento crítico. Ahora mismo hay un bloque de pensadores latinoamericanos potentísimo sobre la educación, estilo como cuando Freire decía, vamos a ese pensamiento dialógico, y me da la sensación de que el pensamiento que estamos generando a nivel nuestro no está acorde. Y no está acorde porque el hacer está bien, pero el hacer, como ayer lo comentábamos tomando una cerveza, el hacer basado en la ética, la psicología, la filosofía, el pensamiento, el perder tiempo hablando, dialogando, el perder tiempo construyendo futuro, pero desde el pensamiento, desde un pensamiento crítico y ético. Sobre ese es sobre el que se tienen que asentar las prácticas. Lo digo porque a lo mejor en el curso podríamos haber dicho, venga, todo prácticas. Desde 0 años hasta FP, no. Tiene que haber reflexiones, tiene que haber, fijaros que tanto como qué idea me llevo para mi centro para poder transformarlo, es qué idea me llevo aquí para estarla pensando, rumiando, compartiéndola, hablándola con el que tengo al lado. Porque esa es la base de un proceso de transformación serio. Yo no me imagino a Freire diciendo simplemente, venga, vamos a hacer educación de adultos con la palabra generadora, pues se me ha ocurrido ahora. No. Hay un proceso de pensamiento muy sólido detrás, que es lo que hace factible que después esa práctica se convierta en una transformación del mundo, ¿no? Porque lo tenía aquí apuntado y me apetecía compartirlo, pues ya está, lo he dicho y ya, me quedo tan a gusto. ¿Alguna pregunta más? Aprovechad que Marta está mala y sí, allí hay una pregunta. Hola, mi pregunta va dirigida a Marta
Y también se me quedó la pregunta ayer, y es muy concreta. ¿Hasta qué punto? Yo soy Raúl, soy de Murcia y soy director de un centro de primaria, de infantil y primaria, con aula abierta, alumnos con necesidades, en, un, bueno, en una dirección de querer trabajar en la inclusión, o al menos saber dónde estamos, ¿no? Pero sí que es verdad que el esfuerzo, aquí hay profesores muy implicados, todos tenemos una sensibilidad especial hacia esto. Pero a mí me, ayer se me quedó la pregunta, yo también, ¿hasta qué punto todos estos estudios, todas estas conclusiones, inspiran realmente el cambio normativo? Y viene un poco al hilo de lo que estabais hablando antes, ¿no? Porque es cierto, ayer hablábamos de que la presencia de dos profesores en el aula, la presencia de el trabajo cooperativo, la flexibilización de los horarios y tal. Pero detrás de todo esto, en cada comunidad autónoma hay un desarrollo normativo, un ordenamiento, ¿no?, que regula los recursos humanos en los centros, y son divergentes o van en línea contraria a lo que estamos, a lo que sería una política inclusiva, ¿no? Y por eso a veces el INDEC está bien que lo apliquemos en los centros, que lo apliquemos en el trabajo del profesorado, pero también sería interesante que hubiera una serie de estándares o una serie de ítems que inspiren realmente el ordenamiento legislativo de las comunidades autónomas y sobre todo las que están en directa aplicación en los centros, cuando estamos hablando de ratios, cuando estamos hablando de presencia de profesorado, cuando estamos hablando de horas para poder flexibilizar, para poder dedicar a la biblioteca, para poder dedicar a proyectos, a actividades extraescolares. Todo eso es muy concreto, está en la primera línea del ordenamiento legislativo y es lo que en muchos casos impide o está impidiendo, está dificultando, mejor dicho, el que se puedan implementar medidas de inclusión. Yo pongo un ejemplo en mi caso, y esto ya habla de mi libro, pero bueno, un segundillo. Mientras estamos recibiendo alumnado con necesidades, no me gusta decir necesidades especiales porque todos tenemos necesidades, todos los alumnos tienen necesidades, mientras estamos recibiendo alumnado con necesidades, por otro lado se están cerrando aulas y por tanto estamos perdiendo profesorado. Eso dificulta apoyo, dificulta que puedan haber más de dos profesores en el aula, dificulta que el PT tenga que tener más, cada vez más alumnos dentro de su grupo de trabajo, que la AL también lo tenga que hacer. Entonces, es cierto que es necesaria esta inclusión, que la LOMCE y que las leyes lo inspiran y lo recogen por escrito, pero cuando se empieza a hacer el desarrollo normativo, lo que aterriza en los centros educativos es una realidad no muy distinta, pero sí que es cierto que diverge un poco de, o que dificulta, ¿no?, un poco la implementación de medidas que puedan facilitar esto. Dicho esto, me parece excepcional el trabajo que está haciendo en este sentido. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Pues lo primero, que tienes toda la razón. Es decir, esto ya nos habíamos dado cuenta que la investigación, Mel siempre nos dice, todo lo que sabemos de investigación educativa ya lo sabemos, no hay nada nuevo, ya lo sabemos, no hay que no, mirar, aunque vaya en contra de todos los profesores universitarios, no nos tienen que dar en retos ni I+D, que lo hemos presentado antes de ayer, ni un duro, ni un euro más, porque ya lo sabemos. Hay proyectos en educación, en investigación educativa de todo tipo, probando con resultados, y no hay transferencia ni a la sociedad ni en el desarrollo normativo. Entonces, esto no es solamente un factor, sucede en muchos países, no solamente en el nuestro, aunque el nuestro a mí me parece que es bastante impermeable en todo este tipo de innovaciones educativas, más allá de algunas que realmente les interesan, por ejemplo, como Comunidad de Madrid, el bilingüismo, etcétera. Entonces, pues en este momento
es de profundo malestar, tanto para vosotros profesores, pero también para investigadores, que nosotros hacemos investigación y ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega, no llega a donde, a los desarrollos normativos? Entonces, me encantaría decirte, mira, es por esto y vamos a hacer esto. Yo a veces pienso que, yo que sigo mucho el pacto educativo, que me está encantando, la verdad, pienso que, bueno, que cada vez es más evidente que la educación tiene que cambiar, cada vez somos conocedores de experiencias diferentes en educación, al menos de aspectos más tradicionales. Muchas familias se están dando cuenta de la importancia, por ejemplo, el desarrollo esto de deberes no, ¿no? Que no, no me quiero meter en este tema general ahora, ¿no? Pero son críticos a actuaciones de esos desarrollos normativos y educativos, es decir, las familias a veces tienen ahí también un papel importante que están jugando, y creo que todos los esfuerzos se van perdiendo porque no hay una forma de unir ese malestar. Estaba Marea Verde, pero Marea Verde tiene un matiz ideológico que no otros profesores y maestros no comparten. Entonces, pero bueno, Marea Verde, al menos en algunas comunidades, ha conseguido mucho, ha paralizado algunas propuestas de ley. Y para ser un poco más optimista, aunque yo, esto lo que tú dices es a veces vender quimeras, porque ¿cómo yo te voy a decir que intentes buscar indicadores con el INDES? Que cuando tú lo has dicho, que quede claro, nada de aplicar el INDES. El INDES no se aplica ni falta que hace. O sea que pero ahora se me ha ido la idea. Lo único que creo que podría contestarte, para ser un poco más optimista también, es hay algunas comunidades que están replanteando algunas actuaciones, como por ejemplo Asturias. Además, ¿la persona de Asturias dónde está? Ahí. Sí. ¿Cómo os llamáis? Pues estas técnicas, algunas de ellas han venido a vernos a pedir documentación y resultados de investigación para hacer sus desarrollos normativos. Hay veces que hay personas que realmente, bueno, quieren ir más allá, conocen otras experiencias, pero al final todo es una cuestión a veces de ideología y de valores, a veces. De ideología, de valores, tampoco... No sé, no podría contestarte este factor, pero vamos, este factor o este otro, ¿qué podríamos hacer los profesores o qué podríamos hacer la universidad? Pero a veces tenemos la sensación de estar vendiendo humo, de vender humo, de no tienes que buscar estos indicadores, pensar, cuando no tienes ayuda para la biblioteca, cuando te han quitado un profesor. Cuando tienes, por ejemplo, como en el centro de mis hijas, que van a pedir un nuevo gimnasio, una construcción, y le dicen, bueno, venga, te la hago, pero si metes una aulatea. No, es que meter una aulatea es una reflexión de centro, o sea, es un proceso, es un derecho, o sea, esto no es te cambio gimnasio por aulatea. Entonces, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pues molesta, fastidia, irrita mucho. Irrita mucho al final... Pues tenemos ahí a los niños, pensamos que hay que hacer, que para cambiar las prácticas de mañana hay que pensarlo ahora ya, pero me encantaría responderte otra cosa mucho más precisa y concisa para poder hacer, pero...